Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien en casa. Nuevamente me comunico con ustedes a través de esta plataforma para enviarles un cordial saludo a todos en casa. Durante esta semana trabajaremos sobre el reglamento deportivo utilizando los verbos en infinitivo, en imperativo y en modo indicativo. Espero que recuerdes tus clases de primero, de secundaria y de sexto. Y durante toda tu formación has trabajado con los verbos. Hay que recordar la estructura de una oración simple y una oración compuesta con la finalidad de que estemos creando oraciones. Número 1. Oraciones simples. Las oraciones simples están compuestas por sujeto, por verbo y por predicado. Ejemplo, Juan subió al coche. El sujeto sería Juan, el verbo subió y el predicado al coche. Bueno, ya que reforzamos este conocimiento que tú ya has adquirido a lo largo de estos años, vamos a reforzar oraciones compuestas. Estas están relacionadas con dos oraciones, sin embargo, se utiliza un nexo para poder unirlas. Ejemplo, Juan subió al coche y Pedro lo acompañó. Te estás dando cuenta que son dos oraciones y que hay una palabra que une a estas dos. La palabra, correcto, es in. Pues bueno, así vamos a estar trabajando en elaboración de reglas y lineamientos dentro de nuestro producto final. Vamos a ver tres modos de construir los verbos. En modo infinitivo, modo indicativo y modo imperativo. Hay que recordar que el uso correcto de los tiempos verbales va a ser importante e indispensable en la construcción de tu reglamento. No olvides que tenemos primera, segunda y tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. Por lo tanto, será importante que empecemos a conjugar los verbos y no olvides algo muy importante. El reglamento que estás elaborando lo deberás construir en un lenguaje formal. Hay que recordar que existen dos lenguajes, lenguaje formal y lenguaje informal. El lenguaje formal lo utilizamos para escritos oficiales. Este va a ser el caso. Por lo tanto, no se te olvide puntualizar y escribir en tercera persona. Vamos a ver los verbos. Acompañan. En infinitivo. Forma impersonal del verbo que no expresa persona, número, tiempo o modo. Sus terminaciones son a, er, ir. Para citarte un ejemplo de cómo vas a elaborar el reglamento, sería de la siguiente manera. Toda obligación de los jugadores es presentar su credencial antes de jugar. ¿Te has dado cuenta que lo estamos redactando en tercera persona con un lenguaje formal y utilizando el verbo en infinitivo? Por lo tanto, es muy importante que utilices este modo de verbo con la finalidad de situar de manera correcta los tiempos verbales y utilizar un lenguaje formal. Indicativo. Expresa una indicación a realizar. Ejemplo de ello. Todos los jugadores portarán su número en la parte trasera. Estamos hablando de un futuro que te está indicando una acción a realizar. En modo imperativo. Estos verbos indican hacer algo a alguien. Normalmente van al principio de las oraciones. Dentro de los verbos imperativos tenemos verbos imperativos positivos y negativos. Los negativos hacen una prohibición o restricción. Un ejemplo de los verbos imperativos positivos sería golpea la pelota con la raqueta. Sería un verbo que genera una orden al jugador, ¿ok? Y el verbo imperativo negativo sería una restricción o prohibición. Ejemplo en el fútbol, no tocar el balón con la mano durante el juego. Glosario, al final de tu reglamento colocarás una sección en la cual vayan todas las palabras que fueron utilizadas y que no son de uso común. Ejemplo, prohibición, sanción, amonestación, expulsión. Es importante que para las personas que lean este reglamento y no estén relacionadas con este tipo de palabras, tengan un listado de palabras con las definiciones para que ellos puedan entender el contenido del reglamento. Amonestaciones. Son sanciones preventivas y las expulsiones son sanciones correctivas. Recuerda que deberás situar este tipo de faltas, prohibiciones dentro de tu reglamento con la finalidad
de que el jugador conozca que si infringe una falta, habrá una sanción preventiva o correctiva. Pues adelante, y estás a punto de terminar tu proyecto. No esperes más. Cuida mucho tu redacción y la ortografía. Recuerda que son dos elementos que son muy importantes dentro de la construcción de cualquier texto. No olvides también que son aspectos a evaluar. Recuerda que hay deportes individuales y hay deportes colectivos. Sin embargo, sin excepción alguna, cada deporte deberá tener su reglamento. De igual manera, ya teniendo los elementos básicos, deberás situar cuántos jugadores son los que participan y de igual manera cuántos pueden estar en banca esperando un turno. Te quiero recordar que es importante que elijas dos deportes y que hagas tú un solo juego. Y a partir de la fusión de estos dos deportes, tú vas a generar tu reglamento. Quiero recordarte que debes ser original, debes ser creativo y obviamente debes evitar el plagio. Es hora de despedirme. Ha sido un gusto y un placer para tu servidor poder acompañarte durante estas semanas con el tema de reglamento deportivo. Espero hayas aprendido mucho. Hay que recordar que lo más importante dentro de esta nueva modalidad de aprendizaje es tu colaboración. Te recuerdo que contamos con un canal IPEF TV. Nos encontrarás en redes sociales. Para cualquier duda o sugerencia que tengas respecto a las actividades que se te han dejado, los docentes estaremos muy al pendiente a través de nuestro correo institucional. Recuerda, por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien de nuestro país y de nuestra comunidad IPEF, quédate en casa, cuídate y será un gusto saludarte al regreso de clases. ¡Hasta luego! ¡Quédate en casa!